La trágica historia de la hija de Jefté. Un relato de sacrificio y devoción. Querido oyente, te invito a sumergirte en una de las narraciones más conmovedoras y trágicas de la Biblia. Esta es la historia de la hija de Jefté, una joven cuyo destino fue marcado por una promesa hecha por su padre. Para una experiencia más inmersiva, te sugiero escuchar este relato con auriculares, permitiendo que cada palabra resuene profundamente en tu ser. Para entender plenamente esta historia, primero debemos conocer a Jefté. Él fue un guerrero valiente y un juez de Israel, hijo de Galaad y una mujer prostituta. A pesar de su nacimiento, que lo excluyó inicialmente de la herencia familiar, Jefté emergió como un líder poderoso debido a su habilidad militar y su carisma. La Biblia nos relata en el libro de Jueces, capítulo 11, que Jefté fue llamado por los ancianos de Galaad para liderar a su pueblo contra los amonitas, quienes oprimían a Israel. El voto fatal de Jefté. Antes de la batalla decisiva contra los amonitas, Jefté hizo un voto imprudente a Dios. En Jueces 11:30-31, declaró: «Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando vuelva victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto». Este voto, hecho en un momento de desesperación y fervor, sellaría el destino de su hija. Dios escuchó la petición de Jefté y le otorgó la victoria sobre los amonitas. Al regresar a su hogar en Mizpa, fue su hija, su única hija, quien salió a recibirlo con danzas y panderos, llena de alegría por el regreso de su padre. Al verla, Jefté rasgó sus vestiduras y exclamó: «¡Ay, hija mía! Me has postrado por completo. Tú eres la causa de mi dolor, porque he hecho un voto al Señor y no puedo retractarme». Jueces 11:35. Comprendiendo la gravedad del voto de su padre, la hija de Jefté aceptó su destino con una resignación y valentía impresionantes. Le pidió a su padre 2 meses para llorar su virginidad en los montes con sus compañeras, una solicitud que Jefté concedió. Durante ese tiempo, la joven lamentó su vida no vivida y la imposibilidad de casarse y tener hijos, lo cual era una tragedia inmensa en la cultura de Israel. Al término de los 2 meses, la hija de Jefté regresó para cumplir con el voto de su padre. Aunque la Biblia no detalla explícitamente el acto final, se deduce que Jefté cumplió su promesa a Dios. Esta historia se convierte en un relato de dolor, sacrificio y obediencia extrema, marcando una profunda reflexión sobre las promesas y sus consecuencias. La historia de la hija de Jefté, contenida en el libro de Jueces, capítulo 11, sigue siendo una de las narraciones bíblicas más debatidas y emocionales. Nos invita a considerar el peso de nuestras palabras, la profundidad de nuestros compromisos y la naturaleza del sacrificio. Escuchar esta historia nos recuerda la complejidad de la fe y las duras pruebas que a veces conlleva. Te agradezco por acompañarme en este recorrido por una de las historias más conmovedoras de la Biblia. Espero que esta narración haya resonado contigo y te haya brindado una nueva perspectiva sobre los relatos antiguos y su relevancia perdurable. El sacrificio de la hija de Jefté dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Su memoria fue honrada anualmente por las hijas de Israel, quienes iban al monte para llorar por ella durante 4 días cada año. Este acto de conmemoración, mencionado en Jueces 11:39-40, indica la profunda impresión que su sacrificio dejó en la comunidad israelita. La historia de la hija de Jefté ofrece varias lecciones significativas. Primero, destaca la importancia de ser cuidadosos con los votos y promesas que hacemos, especialmente cuando involucramos a otros y a Dios. La impulsividad de Jefté y su deseo de asegurar la victoria lo llevó a una situación trágica que afectó no solo su vida, sino también la de su hija y su comunidad. Segundo, la valentía y la obediencia de la hija de Jefté son notables. Aceptó su destino sin rebelarse, mostrando una fortaleza y fe extraordinarias. Este acto de sumisión y sacrificio personal resuena profundamente en la narrativa bíblica, ejemplificando una devoción que trasciende el entendimiento humano. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre los costos del liderazgo y las decisiones difíciles que a veces deben tomarse. Jefté, como líder, se vio atrapado entre su deber a Dios y su amor por su hija. Su historia es un recordatorio de las complejidades y responsabilidades que vienen con la posición de liderazgo. A lo largo de los siglos, la historia de Jefté y su hija ha sido objeto de numerosos debates e interpretaciones.
Algunos estudiosos creen que el voto de Jefté puede haber sido malinterpretado y que su hija fue dedicada al servicio del templo en lugar de ser sacrificada físicamente. Esta interpretación se basa en las costumbres de consagración y servicio religioso en el antiguo Israel. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones tradicionales y la lectura literal del texto sugieren que el sacrificio fue físico, lo que resalta aún más la tragedia de la historia. Esta dualidad en las interpretaciones muestra la profundidad y la complejidad de los textos bíblicos, y cómo pueden ofrecer diferentes perspectivas y enseñanzas dependiendo de la lectura y el contexto cultural. La historia de la hija de Jefté, como se narra en Jueces 11, es una poderosa combinación de devoción, sacrificio y tragedia. Nos desafía a pensar en la naturaleza de nuestros compromisos y las consecuencias de nuestras promesas. La valentía de la joven y el dilema de su padre permanecen como un recordatorio impactante de la profundidad de la fe y la complejidad del sacrificio. Querido oyente, gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia. Espero que esta narración te haya brindado una nueva perspectiva sobre el valor del sacrificio y la importancia de nuestras palabras y promesas. La historia de la hija de Jefté ha tenido una influencia significativa tanto en la cultura religiosa como en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. En la tradición judía, la narración se ha utilizado para debatir la naturaleza de los votos y las promesas, así como para ilustrar los peligros de hacer compromisos precipitados. En el cristianismo, esta historia también ha sido objeto de sermones y enseñanzas, enfocándose en temas como la obediencia, el sacrificio personal y la fidelidad a Dios. La hija de Jefté es vista como una figura de pureza y devoción, cuyo sacrificio es paralelo al de otras figuras bíblicas que también enfrentaron grandes pruebas de fe. Numerosos artistas y escritores han encontrado inspiración en la historia de la hija de Jefté. Pintores como Giovanni Antonio Pellegrini y James Tissot han retratado la trágica escena en sus obras, capturando el momento de despedida entre Jefté y su hija con una mezcla de dolor y resignación. En la literatura, poetas y dramaturgos han explorado la complejidad emocional de la historia. Por ejemplo, el poeta inglés Geoffrey Chaucer, en sus cuentos de Canterbury, hace referencia a la hija de Jefté en su relato El cuento del sacerdote de monja. Además, en la obra de John Milton, Samson Agonist, el sacrificio de la hija de Jefté es mencionado como un ejemplo de devoción trágica. La historia de la hija de Jefté es a menudo comparada con otras narraciones de sacrificio en la Biblia, como la casi ofrenda de Isaac por Abraham en el libro de Génesis. Sin embargo, a diferencia de Isaac, que fue salvado por la intervención divina en el último momento, la hija de Jefté no recibió tal rescate. Esta diferencia resalta aún más la tragedia de su destino y la irrevocabilidad del voto de Jefté. Otra comparación notable es con la historia de Hannah y su hijo Samuel. Aunque Hannah también prometió a su hijo a Dios, Samuel fue dedicado al servicio del templo y vivió una vida plena. Esta historia muestra una forma diferente de cumplimiento de un voto, subrayando que no todos los sacrificios requieren la pérdida de vida. Para comprender mejor la historia, es crucial considerar el contexto histórico y cultural de los votos en la antigua Israel. Hacer un voto a Dios era una práctica seria y sagrada. Los votos se consideraban inviolables y romper uno podía tener graves consecuencias espirituales y sociales. En este contexto, la decisión de Jefté de cumplir su voto, a pesar del inmenso costo personal, puede entenderse como un acto de fidelidad extrema a Dios. Aunque la historia de la hija de Jefté se sitúa en un contexto antiguo, sus lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. Nos recuerda la importancia de pensar detenidamente antes de hacer promesas y considerar las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Además, destaca el valor del sacrificio y la obediencia en un mundo donde estos conceptos a menudo se subestiman. También nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo y las responsabilidades que conlleva. Los líderes, como Jefté, a veces se enfrentan a decisiones extremadamente difíciles que pueden tener un profundo impacto en los demás. Esta historia subraya la necesidad de sabiduría, precaución y compasión en el ejercicio del liderazgo. La historia de la hija de Jefté es un relato profundamente conmovedor y trágico, lleno de lecciones y reflexiones para cualquier oyente. A través de su sacrificio, somos llevados a contemplar el significado del compromiso, la obediencia y la fe. Su valentía y la difícil decisión de su padre
permanecen como un testimonio poderoso de la complejidad de la devoción humana. Gracias por acompañarme en esta exploración de una de las historias más impactantes de la Biblia. Espero que este relato te haya tocado y te haya proporcionado una comprensión más profunda de la naturaleza del sacrificio y la importancia de nuestras promesas y decisiones. Que esta historia inspire reflexión y una mayor apreciación por las narrativas que han dado forma a nuestra comprensión de la fe y la humanidad. La historia de la hija de Jefté ha generado una amplia gama de interpretaciones teológicas y éticas. Desde la perspectiva teológica, el relato plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de Dios y la fe. Algunos teólogos ven el cumplimiento del voto de Jefté como una expresión de la absoluta soberanía de Dios y la devoción inquebrantable que se espera de sus seguidores. Otros, sin embargo, interpretan la historia como una advertencia contra los votos imprudentes y la necesidad de sabiduría y discernimiento en nuestra relación con lo divino. Desde una perspectiva ética, la historia desafía las nociones de justicia y moralidad. El sacrificio de una vida inocente, especialmente la de una joven, por causa de un voto impulsivo, plantea serias cuestiones sobre la ética del cumplimiento de promesas y el valor de la vida humana. Esta narrativa impulsa a los creyentes y estudiosos a reflexionar sobre el equilibrio entre la obediencia a Dios y la preservación de la vida humana. En la educación religiosa, la historia de la hija de Jefté se utiliza para enseñar sobre la seriedad de los votos y las promesas, así como sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Se anima a los estudiantes a considerar cuidadosamente el peso de sus palabras y compromisos, y a buscar la guía divina en la toma de decisiones importantes. Este relato también sirve como un ejemplo para discutir la complejidad de los textos bíblicos y la importancia de un análisis contextual y cuidadoso de las Escrituras. La historia de la hija de Jefté también puede analizarse desde una perspectiva de género. En un tiempo y cultura donde las mujeres a menudo ocupaban roles secundarios, la hija de Jefté emerge como una figura central y trágica cuya historia es narrada en detalle. Su valentía, aceptación de su destino y el profundo dolor de su sacrificio ofrecen una visión poderosa de la experiencia femenina en el contexto bíblico. Este análisis de género puede enriquecer nuestra comprensión de la narrativa y de la importancia de las figuras femeninas en la Biblia. Para los oyentes contemporáneos, la historia de la hija de Jefté ofrece valiosas lecciones que trascienden el tiempo y la cultura. En un mundo donde las promesas y compromisos a menudo se toman a la ligera, esta historia nos recuerda la importancia de ser conscientes y responsables con nuestras palabras. Además, subraya la necesidad de compasión y consideración en la toma de decisiones que afectan a los demás. También nos insta a reflexionar sobre el costo del liderazgo y las difíciles decisiones que a veces deben tomarse en posiciones de responsabilidad. La narrativa de Jefté y su hija nos desafía a considerar cómo equilibramos nuestras obligaciones y lealtades, y cómo podemos actuar con sabiduría y justicia en situaciones complejas. La historia de la hija de Jefté, relatada en Jueces 11, es una de las narraciones más conmovedoras y complejas de la Biblia. Nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza del sacrificio, la importancia de los votos y promesas, y las complejidades de la fe y el liderazgo. A través de su tragedia, somos llevados a contemplar cuestiones eternas de devoción, ética y humanidad. Querido oyente, espero que este recorrido por la historia de la hija de Jefté te haya proporcionado una nueva perspectiva y una comprensión más profunda de los temas bíblicos que siguen siendo relevantes hoy en día. Que esta narración te inspire a considerar cuidadosamente tus compromisos, a buscar la sabiduría en tus decisiones y a apreciar la profundidad y riqueza de las narrativas que han moldeado nuestra comprensión de la fe y la vida humana.